La subalcaldía del Distrito 3 ha programado el día de hoy el inicio de 5 proyectos que van en beneficio de nuestro distrito, ¿no? Son más que todo proyectos de infraestructura vial, son proyectos de asfalto, 3 proyectos de asfalto tenemos y un proyecto de enlosetado en horarios de la tarde tenemos el inicio de la plaza de la zona del río Choquehuanca, ¿no? Son proyectos del POA 2020, proyectos que hemos tenido que ajustar los plazos y hacer un nuevo trámite administrativo producto de los plazos que ya estaban vencidos de la pandemia, ¿no? Hemos tenido que hacer nuevamente los trámites administrativos para que podamos arrancar nuevamente ya con estas obras del POA. Los vecinos tienen un pleno satisfecho de que el día de hoy estamos iniciando las obras. No lo estamos dejando y el cronograma que nosotros inicialmente teníamos de ejecutar nuestro POA lo vamos a cumplir sin dudar a dudas, ¿no? Vamos a cumplir con el POA 2020. Toda obra antes de inicio de la obra tiene que presentar un protocolo de bioseguridad y el día de hoy se ha visto implementado aquello. Entonces nosotros al ver que la empresa ya ha dado cumplimiento de aquello es por eso que también estamos dando el inicio y obviamente la recomendación a nuestros vecinos de la zona Cosmos E.